Cuando uno habla de Miami, lo primero que se piensa es en sus playas, en su calor, en su... Susana. Sí, en el shopping. Ah, en el shopping. ¿Crees que te diga? Sí, a ver. Shopping. Bueno, no precisamente. Playa. Playa, calor, fiesta. Y obviamente también se piensa en deportivos, autos muy lindos y especialmente en convertibles. Sí, es el sueño americano. Venir a Miami y disfrutar un convertible. Bueno, en la conquista, ese sueño lo tenemos hoy también. Vamos a disfrutar el BMW 430i. Ahora sí, esto es Miami. También al viajar uno puede disfrutar estos lugares, las palmeras. Sí, todo desde un convertible se ve distinto. Bueno, este auto alemán, la verdad que es un placer manejarlo. Los chicos obviamente no los trajimos porque es un poco pequeño para 5 pasajeros. Si bien tiene 4 plazas, pero atrás es bastante chico. Bueno, tiene un motor relativamente chico para lo que estamos acostumbrados a manejar acá en Estados Unidos. Motor 2.0, 8 velocidades. Tiene un interior bastante deportivo con muy buenos materiales, con materiales. Mucha luz. Sí, material que parece acá fibra de carbono, bien clarita. Los autos alemanes parecen sencillos, pero en realidad son funcionales, son muy cómodos, están perfectos para la visualización. Y tienen mucha tecnología. Este BMW le han incorporado el cargador inalámbrico para los teléfonos. Tenemos una pantalla donde nos está marcando constantemente todas las funciones del auto y multimedia. Climatizador independiente. Sí, tapizado de cuero, las butacas, ¿viste lo que son? No, son súper cómodos. El interior es divino. Otra cosa que me gusta mucho es, bueno, el volante. Y tiene las palanquitas para cambiar las levas estas detrás del volante para hacer los cambios. Y hay otra cosa. Esta es una versión M. Obviamente tiene toda la tecnología en seguridad, en confort. Ah, me había olvidado las chicas también allá. Bueno. Cuando piensa uno, también piensa en las... ¿Qué chicas? En las mujeres. La gente soltera. Ah, vos decís que salir a pasear con este auto para conquistar las mujeres. Y yo creo que te puede ayudar, porque no quiero decir que las mujeres sean interesadas, simplemente le gustan los lindos autos como este. Billetera mata ganancia. ¿Ah? La verdad es que el andar es divino, no molesta el viento. Y como siempre, el diseño que tiene BMW, creo que muy pocas marcas la tienen. El diseño es muy muy bonito. El audio es excelente, tiene muchos parlantes. Se escucha perfecto. Tiene varios modos de manejo, por ejemplo, lo podemos poner en Sport Más, Sport, Comfort o Eco Pro. La verdad que es un vehículo muy cómodo, no es para ir al shopping porque tiene un baúl, cuando abrís el techo te queda poco espacio. Es muy bajo también.
Bueno, este BMW 430 y está en los 63 mil dólares aproximadamente. Bueno, 63 mil dólares para un auto de estas características, la verdad que... Sí, porque te brinda todo, confort, seguridad, la oportunidad de estar, de tener un convertible, mucho lujo, 27 millas por galón recorres. Promedio. No gasta nada. No gasta nada. Es una muy buena opción. Para finalizar, esto es lo que es un convertible, que vos podés elegir tener o no tener techo. Hace mucho calor acá en Miami hoy. Entonces, en este horario podés disfrutar este auto con techo, y quizás cuando ya va bajando el sol sacas el techo y lo disfrutas de otra manera. La verdad que tener esa posibilidad es muy muy bueno. Realmente es un auto para tener en cuenta. Tienes todo en un solo vehículo. Este ha sido el BMW 430i, esta vez no con la familia sino